La séptima válida nacional Interclubes 2022 realizada en Ibagué inició de la mejor manera para el Cesar, departamento que en la primera jornada del evento puntuable obtuvo la primera medalla dorada, gracias a la demostración del juvenil Juan Esteban Tangarife. La séptima válida nacional Interclubes 2022 inició de la mejor manera para el departamento del Cesar, que en primera jornada del evento puntuable obtuvo la primera medalla dorada gracias a la gran demostración del juvenil Juan Esteban Tangarife, deportista que en representación de su club AYG Sport Cesar venció en la prueba vuelta al circuito varones, dejando al santandereano José Suárez y al vallecaucano Rodríguez Bravo en el segundo y tercer lugar respectivamente. El campeonato interclubes, que acumula puntos al ranking nacional, se disputará hasta el próximo domingo, por lo que la delegación del departamento del Cesar tendrá otras pruebas y posibilidades de ampliar su buen registro con base al desempeño de los patinadores Andrea Cañón, Carlos Piciotti, Laura Díaz, Luciana Salas, Juan Cabarcas, José Robles, además del campeón Juan Tangarife. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.